06. René. Sadie. Sadie, aquí estoy, mi amor. Agua. Agua. Dame agua. Agua. Aquí hay agua. Toma agua. Toma. ¿Cómo te sientes, mi amor? Ay, me siento muy rara. Siento algo en el rostro. Pero tú me dijiste que te sentías tranquila y que sentías la carne como un bebé, mi amor. Es grave. Ay, no te levantes, Sadie. ¿Qué vas a hacer? Quiero ver qué fue lo que me hizo ese hombre. Siento que algo no está bien, René. No, pero no te puedes quitar eso, Sadie. ¡Suéltame! ¡Quiero un espejo! ¡Algo no está bien! Sadie, por favor, no te puedes quitar eso. Te dije que no. No debe quitarse el vendaje. Siento algo raro en la piel. Quiero ver cómo quedé. Es muy pronto todavía. Mañana podrá mirarse en el espejo. ¿Seguro que usted me dejó como antes? Yo necesito recobrar mi belleza. Ser la mujer que siempre fui. Y no solamente el rostro, sino también mi cuerpo. Usted me dijo que yo podía quedar mejor que antes. Quiero volver a ser hermosa, perfecta. Así será. Si quedo satisfecha, yo le juro que le voy a pagar muy bien, doctor. Yo soy una mujer muy poderosa. Tengo mucho dinero y lo puedo compartir con usted. Claro que sí. Yo sé quién es usted. Usted es Sara Andrade, la prima de Mariana Montiel. ¿La persona que le ordenó a Ricardo que la asesinara? No. Usted se equivoca, doctor. ¿De dónde saca eso? No tiene que disimular conmigo, Sara. El día de la boda de Mariana en la iglesia, usted se presentó con unas fotos y logró que la arrestara. Yo no tengo por qué darle explicaciones, doctor. No, claro que no. A mí no. A la policía sí. Después que termine de reconstruir su rostro, usted irá a la policía y se entregará y confesará sus crímenes. Usted se volvió loco. Yo no voy a ir a la policía porque yo no he hecho nada. Su hijo Ricardo fue el que me dejó así. Él ordenó que me quemaran viva. Dígale eso también a la policía, si le parece razonable. Usted tendrá que entregarse, Sara, y confesar sus crímenes. Una vez recupere su rostro, irá a la policía y pagará por sus mentiras y sus crímenes. Y le recomiendo que no se quite el vendaje, porque va a malograr mi trabajo. Sari, ¿qué vamos a hacer, mi amor? Y ahora lo que sigue es la cebolla y el pimiento cortado en juliana. ¿En juliana? ¿Cómo es eso? Bien. Vas bien, vas bien, vas bien. Nada más tiras un poquitito más gruesas. Perfecto. Síguete con la cebolla, porfa. A lo mejor te hace llorar, pero... bueno, mejor que sea la cebolla y no por el tipo ese que vimos en el café. No, ya basta de insinuar cosas. No estoy insinuando nada. ¿Me pasas el ajo picado, porfa? Claro que sí estás insinuando. ¿Qué quieres saber? ¿Ah? Si yo tuve algo con Miguel, pues sí, sí, sí que tuve. ¿Y qué? Nada. No es mi problema. ¿Cómo vas con la cebolla? Todavía. Además que sí, si lloro ahora, sí va a ser por la cebolla. No por Miguel. Miguel ya lloró bastante. Cuando él me abandonó, cuando estaba embarazada de mis gemelos. Yo traté de cambiar mi vida. A pesar de todo, quería seguir adelante. Que mis hijitos se sintieran bien orgullosos de mí. Hasta me reconcilié con mi mamá. Y ella me iba a ayudar a cambiar a mis bebés y atenderlos. Pero luego... luego todo cambió. Porque mi mamá murió y... una maldita mujer... la mató. Y a mí también me atacó y me lanzó por las escaleras. Y así perdí a mis bebés. Lo siento mucho. No sabía que habías vivido algo así. No,
Pero eso no importa, ya. Ya pasó. Ya ni me acuerdo de eso. ¿Por qué mientes? Mira, ya yo no quiero hablar más de eso. Tú me dijiste que querías saber la historia de mi vida, ¿no? Esa sabes. Esa es la razón por la que mi vida es una gran basura. Tu vida no es una basura, Chaniqua. Al contrario. Tu vida es la de una mujer luchadora. La de una mujer que a pesar de terribles circunstancias trató de seguir adelante llevando una vida honesta. Creo que deberías de sentirte muy orgullosa de ti. De lo que fuiste. Pero no ahora. La basura es esto. La basura es aquí. Basura es que te estés juntando con esos pandilleros. Eso es basura. Mira ya. Tú no tienes ni idea de lo que se siente, ¿me entiendes? Este dolor que yo llevo adentro, este rencor. Yo jamás voy a poder olvidar todo lo que me hicieron. Si hicieras un esfuerzo por perdonar, no solo podrías olvidar. Te darías la oportunidad de ser feliz. Chaniqua, tienes toda la vida por delante. Deja de fijarte en lo malo. Olvídate del pasado y fíjate lo que tienes enfrente. Si te das la oportunidad de recibir cosas buenas, si abres tu corazón al amor, te garantizo que te topas con alguien mucho mejor que ese Miguel. Alguien que de veras te valore y te respete. Alguien que sí se merezca todo ese amor. ¿La cebolla? Sí, gracias, ok. Pásame todo esto. ¿Te sigues con estos, por favor?